Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, señores. Aquí estamos, en política, con William Rodríguez por El Puerto TV. Como siempre, nosotros con este compromiso de traer las informaciones, no importa que nos coja tarde, pero estamos con ustedes. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Vámonos de inmediato con informaciones que están sobre el tapete en este día, informaciones que usted tiene que saber, noticias que son noticias y que usted tiene que saber. Y por eso nosotros en este día estamos con ustedes para informarles de las cosas que están sucediendo en el país y en el mundo. Miren, siempre es interesante poder compartir informaciones. Y este es un día en el que poca gente se dedica a informar de lo que está pasando. Pero nosotros tenemos el compromiso en este programa de informar todos los días, estar con ustedes informándole de las cosas que pasan. Y más cuando pasan eventos que son del interés de los dominicanos. Señores, el gobierno de Luis Abinader está haciéndole una remodelación a la autopista Duarte. Están haciendo varias cosas en la autopista Duarte. Y todo lo que están haciendo en la autopista Duarte es de interés porque esa es la vía más concurrida que tiene el país. Y es muy interesante todo, pero la torpeza más grande que se hace en un país se está haciendo en República Dominicana con la remodelación de la autopista Duarte. ¿Por qué? Porque están cogiendo muchísimos tramos, interviniéndolo. Entonces no terminan ni un lado ni el otro. Y tienen el tránsito por esa carretera caótico. Es un caos transitar por la autopista Duarte, pero un caos mayúsculo. Y ahora, cuando uno cree que las cosas van a ser de mejoría, de verdad, lo que viene para el pueblo dominicano es un aumento. Sí, porque no hay alegría completa. El Ministerio de Obras Públicas hoy sale dándole una noticia agradable, agradable al que sale de Santo Domingo. Dice Obras Públicas que a partir de este lunes comenzarán a funcionar 14 carriles en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. El anuncio lo hizo el ministro de Obras Públicas, quien dijo que la obra tiene una inversión que supera los 1.200 millones de pesos. Esa es la información que suministra Obras Públicas. Pero la noticia que está dando Obras Públicas no es que van a aperturar esos 14 carriles. No, la noticia es la otra, la que dice que Obras Públicas va a aumentar el peaje de la autopista Duarte de 60 a 100 pesos. O sea, que en vez de usted pagar 60 pesos, tendrá que pagar 100 cuando cruce por el peaje de la autopista Duarte. O sea, que si yo tengo que llegar de aquí, de Villa Altagracia, a Pedro Brán, de allá para acá, yo voy a tener que pagar 100 pesos de peaje. Eso es lo que se está informando, porque es muy bonito lo que se está diciendo de que este lunes comienzan a funcionar 14 carriles en el kilómetro 9
de la autopista Duarte. Muy bonito lo que se dice así, ¿verdad? Pero lo que viene atrás es el yaguazo del aumento del peaje de 60 a 100 pesos. Esta situación que estamos viendo es lo que se llama un palo acechado. Un palo acechado a la ciudadanía que no aguanta más aumento. Le están aumentando, señores, un 40% al precio del peaje, con el allante de la remodelación de la autopista Duarte. Están ya preparados para poner a funcionar 14 carriles en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. 14 carriles, esperemos que esos 14 carriles vayan a resolver el problema del kilómetro 9 ahora. Y el del 13, ¿quién lo va a resolver? Esa es la otra situación que se está dando. Pero tenemos a todos los periódicos resaltando que el ministro de Obras Públicas de Linda Ascensión anunció que a partir del próximo lunes comenzarán a funcionar 14 carriles del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Van a funcionar 14 carriles. El lunes temprano estamos ya abriendo que se utilicen los 14 carriles, es decir, los 8 carriles que se han habilitado, que totalizan 14, mientras se continuará con los demás trabajos que ya es de paisajismo y todavía restan hacer unos trabajos más. Esta construcción era realizada por la entidad desde febrero del 2022, contemplando arborización, iluminación y restauración urbana. La obra tiene una inversión que supera los 1.200 millones de pesos y tendrá la capacidad de movilizar más de 150 mil vehículos diariamente sin taponamientos, según se ha anunciado. Eso hasta ahí está bien. El problema es que no se queda ahí. El problema es que Obras Públicas está agregando a esto que se va a incrementar el precio del peaje. El nuevo peaje de la autopista Duarte aumentará de 60 a 100 pesos y pasará de 8 a 24 carriles, trasladándose hasta el kilómetro 32. El lunes temprano ya estamos abriendo para que se utilicen 14 carriles, es decir, los 8 nuevos carriles que se han habilitado, sumando un total de 14, mientras se continúan los trabajos de paisajismo y otros detalles pendientes, informó de Línea Ascensión. Esta construcción, como le dije, inició en febrero del 2022 y incluye la arborización de toda esa área. Para el transporte público, el kilómetro 9 de la autopista Duarte, como se le conoce comúnmente, dispondrá de dos vías marginales, una al sur y otra al norte, de modo que los pasajeros no tengan contacto con la autopista. Además, el puente peatonal será remodelado. El funcionario señaló que actualmente los viajeros pueden tardar
hasta 2 horas en recorrer el tramo desde Los Alcarrizos hasta el Distrito Nacional, por lo que están en proceso de diseñar 2 nuevas vías marginales para que la autopista Duarte sea expreso hasta Santiago de los Caballeros. Ahí está la remodelación, la complicada remodelación de la autopista Duarte, que ya conlleva un aumento en el precio del peaje. De 60 a 100 pesos será el peaje de la autopista Duarte. De esta información no se está hablando mucho, pero sí ya se informó que cuando se traslade el peaje desde el kilómetro 25, donde se encuentra ahora, y se traiga al kilómetro 32, entonces el costo del peaje será de 100 pesos. De 100 pesos será ahí el costo del peaje. Ese peaje tendrá que aumentarse, ha dicho Obras Públicas. Esperemos a ver qué pasará. Seguimos con más del contenido de este espacio en Política.